Bienvenidos a Primera Hora. Estas son las noticias. Comenzamos. Cambio de oficinas la sede Sol. A partir de este lunes 6 de octubre, las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social de Tamaulipas se ubicarán en el denominado Edificio Panamericano situado en Reynosa 1830. Esto con la finalidad de ofrecerle un mejor servicio a los favorecidos con los diversos programas que lleva a cabo esta dependencia. Así lo hizo saber Viviano Vázquez Macías, coordinador de la sede Sol en la localidad, quien indicó que este fin de semana se procedió al cambio de mobiliario del actual edificio situado en Reforma 3644 Altos al edificio Panamericano. Pidió la comprensión a la gente a la vez que pidió correr la voz en el sentido del cambio, para que ya no se trasladen al edificio de Reforma, el cual dejó de operar este viernes. Por otro lado, Vázquez Macías dijo que se está a la espera de una gira de trabajo del secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tames, para que entregue los gafetes a los beneficiarios de las despensas, lo que facilitará la entrega de dichos apoyos. En más noticias, realiza Profeco operativos en negocios de telefonía móvil. Inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor desde este viernes realizaron operativos en negocios de telefonía móvil y de encontrar irregularidades contra las empresas que prestan este servicio, se procederá de acuerdo a la ley. Derivado de las múltiples quejas que se han recibido por el pésimo servicio que se presta a los usuarios y la inconformidad existente, la Profeco implementó dichas acciones y ahora el personal se encuentra en Nuevo Laredo realizando revisiones. Una de las empresas de telefonía móvil que fue visitada por el personal de Profeco, quienes llegaron de la Ciudad de México, es Nextel, que se ubica en la esquina de Reforma y Guanajuato, además de la empresa Movistar, ubicada también por la avenida Reforma. Se desconoce cuánto tiempo se realizará el operativo ni cuántas empresas serán visitadas, pero es posible que las revisiones contra empresas que ofrecen servicio de comunicación continúen para la próxima semana. Se precisó que de encontrar irregularidades, los inspectores de Profeco tienen la facultad de instalar sellos de clausura como sanción inicial contra los establecimientos comerciales de acuerdo a lo dispuesto por la ley. En otra información, invitan a la campaña gratuita de mamografía. En Ciudad Victoria, el sistema DIF Tamaulipas, que preside María del Pilar González de Torre, en coordinación con la Secretaría de Salud en el Estado, iniciaron el 1 de octubre la campaña gratuita de mamografía y Papanicolaou, con el propósito de ofrecer gratuitamente a las mujeres estudios médicos e información útil que les permitan tomar conciencia de lo importante que es la cultura de la prevención y de la autoexploración en el marco de la campaña estatal Vive Fuerte, Vive Rosa 2014. El cáncer de mama y cervicouterino pueden ser curables si se detectan a tiempo. Dentro de las acciones de esta campaña, el DIF estatal invita a todas las mujeres mayores de 40 años y menores de 69 años a realizarse su examen de prevención de cáncer en las instalaciones de la institución. Para mayores informes pueden visitar la página de internet www.diftamaulipas.gov.mx o acudir al centro de salud de su localidad, donde se les brindará mayor información. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página, que es www.primerahora.com.mx, donde encontrará más información. Hasta pronto.